Por otra parte, con el propósito de constatar la situación actual de los 14.000 habitantes de la isla Puná tras el sismo, autoridades gubernamentales llegaron al sitio donde entregaron raciones alimenticias para las familias damnificadas. Adeli Ramírez reside en la isla Puná. Es una de las afectadas por el sismo registrado el pasado sábado. Parte de su vivienda colapsó, por lo que quiere arreglar los daños, pero no tiene recursos económicos para hacerlo. A mí se me ha caído la pared del lado de atrás y necesito ver si me ayudan, porque de verdad que yo tengo mis 6 criaturas aquí, tengo una niña especial, ver si me ayudan para poder arreglar mi casita y no nos alcanza como para poder armar esa pared, y todavía estamos así caídos desde que hubo el terremoto porque no la podemos armar todavía. Para verificar sus necesidades, fueron visitados este martes por las autoridades gubernamentales. Tenemos 2 casas afectadas, una casa con 2 paredes abajo y otra casa con 3 paredes abajo también. En primera instancia, se les entregó raciones alimenticias. Y no olvidemos también que está disponible el bono por desastres emitido el año pasado por el presidente Guillermo Lasso. Es de $260 aproximadamente, depende del costo de la canasta básica. Y esta se entrega únicamente a las personas damnificadas, las familias damnificadas. Y esto a su vez tiene un requisito, que es que no reciban ya otro bono por parte del Estado. Según el secretario de Gestión de Riesgos, hasta el momento se han contabilizado 82 viviendas que requieren reparaciones. Los resultados de la evaluación final estarán listos este viernes, por lo que el número podría aumentar. Los moradores de la isla Puná aprovecharon la presencia del equipo gubernamental para expresarle sus otras inconformidades, entre ellas la falta de seguridad y la necesidad de un hospital. Se le lancha emergencia de que venía un permiso de Guayaquil, hasta si es el muerto y el enfermo se ha quedado ya es muerto. La patrulla una vez se le dice que están robando, pero dice que tiene que esperar que venga la autorización del comandante Guayaquil. Problemas que las autoridades se comprometieron a solucionar. Es una promesa de traer el hospital a la isla Puná. Que cuenten con las lanchas para patrullar el golpe. Lo interesante del UPC es que se puedan abarcar desde la cabecera cantonal hasta la zona rural. Informó Maite Morán.